Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, de su comentario, active la campanita, ve ese video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, vamos a ver este triste caso de este periodista dominicano, Marino Zapete, este hombre que está luchando por hacer un periodismo, ahora sí, de contrapeso al gobierno, ya que en la República Dominicana nadie dice nada. En la República Dominicana todos están callados porque le tienen miedo al gobierno o reciben dinero del Estado. Pero este hombre se metió al medio, él mismo. ¿Pero de qué manera? Diciendo la verdad. Ah, pero entonces no se metió al medio. Sí, se metió al medio porque está enfrentando la cúpula a la mafia más grande que ha existido en la República Dominicana, que es el PLD. Vamos a ver. ¿Qué es lo que le están haciendo al señor Marino Zapete? Miren esto. ¿Quiénes son los testigos excluidos en caso de Zapete y qué papel ocuparon los contratos? Esta noticia es caliente de ahora mismo, 24 de enero de 2020. Está en acento.com.do. Ahí ustedes pueden corroborar esta noticia. Santo Domingo, República Dominicana, durante la primera audiencia del juicio de fondo que lleva la hermana del Procurador General de la República, Maribeth Rodríguez, en contra del periodista Marino Zapete, el juez de la cuarta sala de audiencia del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, Franny González, rechazó la mayor parte de las pruebas testimoniales y documentales, lo que terminó con la recusación del referido juez. Es un charlatanazo. Ese juez es un delincuente y debería ser investigado. Ese juez está programado por el mismo procurador y apoyado por el corrupto que tenemos nosotros en el Palacio Nacional. Ese juez debería estar preso por sinvergüenza. Estos medios de prueba, según el abogado de la barra de la defensa del imputado, José Opperman, miren. Ese bandido, ay, mi madre, también ese otro bandido, apoyando las lacras, defendiendo a las porquerías de la República Dominicana, que son el procurador y su gente, que son parte de la cúpula del PLD, que son los que tienen a nuestro país hundido. Y es más que obvio que son corruptos, porque ahí está César Emilio Peralta. Que duró todos los años del mundo ahí. Pero bueno, dice en el que acusa a Maybeth y Yanalain Rodríguez, así como a Gonzalo Castillo y otros mencionados en el expediente de desfalco, prevaricación, soborno y estafa sobre los fondos públicos. No todo lo que se oferte es prueba para un juicio, juez Franny González. Oigan eso, ay mi madre. De seis testigos que solicitó la defensa de Zapete, el juez rechazó cinco, admitiendo solo uno al caso, el abogado Jorge Luis Polanco. La pregunta que muchos se hacen es, ¿quién es quién entre los testigos rechazados? Un tribunal que nos quita a los testigos y que nos prohíbe ir detrás del dinero que se manejó ahí, no puede juzgarme a mí, Marino Zapete. Escuchen eso. Un tribunal que nos quita los testigos en Estados Unidos y Europa, ahí llevan a los testigos, lo escuchan. Ah, no, pero aquí ni siquiera lo dejaron pasar. Entonces, eso es más que obvio, que ese juez es un charlatanazo, un aqueroso. Es más que obvio que ese juez está vendido. Y Marino Zapete ya está casi preso. ¿Por qué? Porque ese juez está vendido. Porque Marino Zapete se está confiando en las pruebas que tiene fehaciente y que puede demostrar, pero no, le están tumbando el caso a Zapete, obviamente, en su contra. Según el discurso de Zapete y su barra, los siguientes testigos actuaron como firmantes y se han beneficiado de manera ilícita del patrimonio público. Aquí tenemos el primero, el Penco, que no es tan idiota, porque 11.500 millones no es uno en unas obras. Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, para el momento en que se dio la firma de los contratos, miren eso, ay Dios mío, que llegaron a manos del periodista en los que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
se comprometía a comprar asfalto a una empresa. Estos contratos establecen que Maybet Rodríguez recibió más de 1.000 millones de pesos. Ay, Dios mío, casi nada. Del MOD que manejó Gonzalo Castillo. Jan Alain Rodríguez, aquí lo tenemos, el procurador títere, Elvis Crespo, procurador de la República y hermano de la señora Maybet Rodríguez. Todo se queda entre familia y dinero del Estado Dominicano. Relación que le sitúa en el entramado de la estructura de poder. Eso es lógico. Miguel Pimentel Caret es director de Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. ¡Ay, mi madre! Johnny de Jesús Cabrera López, gerente de la Sociedad Comercial mire, de Hashtag, Overseas, Consorcio, miren. ¡Ay, Dios mío! Cabo de la Armada Junior Hilario, nunca se queda uno de la Armada. Los militares son lo más corrupto que existen en la República Dominicana, los militares, en su mayoría, los jefes de rango, esos son los más corruptos. Cabo de la Armada, Junior Hilario, presidente del grupo Asinra, ay mi madre, un cabo. Además de los testigos, el tribunal rechazó pruebas documentales de certificaciones y actas de nacimiento que establecen los vínculos entre los nombres que mencionó el periodista en su programa El Jarabe al momento de denunciar los hechos ilícitos. Los documentos rechazados, certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo respecto al de la entidad Occidental Wallis Corporation, socia de Grupo Asinra, con la que la defensa pretendía demostrar la irregularidad que rodea a la empresa y probar la veracidad del discurso cuestionado. Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, escuchen eso, respecto de entidad, empresas socias de Grupo Asinra, pero son unas empresas que están asociadas a Grupo Asinra. ¿Por qué será? ¿Será que Grupo Asinra es, todos se pegan como sangrihuelas? Como sangrihuelas se pegan ahí. Igual en un grupo Asinra, donde se verifica a Maciel Uceta Sánchez como representante de la misma. Uceta se vincula a la trama como esposa de un subalterno del procurador de la República, Hilario Ochoa Estrella. ¡Oh! Acta de matrimonio que prueba vinculación de la señora Maciel Uceta, su esposo Hilario Ochoa y la estructura de poder vinculada a la parte acusadora. Solicitud de acceso a la información. Pública dirigida a la Procuraduría General de la República respecto a Hilario Ochoa Estrella. Junto a esto, la certificación de la Procuraduría General de la República emitida en respuesta de la misma y la impresión de la red social pública LinkedIn, mire, de Ochoa Estrella. Con esos documentos se pretendía aprobar, aún bajo su condición de subalterno del procurador y siendo activo y actual miembro del Ministerio Público, Ochoa promovió gestiones de concesiones gubernamentales, lo que es coherente con la necesidad de que se realice una investigación. Escuchen eso. El tribunal declaró irrelevante y excluyó las actas de nacimiento de Maybet y Jan Alain, con lo que se prueba su vínculo con la estructura de poder en la que se manejaron fondos públicos de manera irregular. Estos hechos se consideraron como una opinión anticipada y prejuiciosa del tribunal, así como un trato desigual y perjudicial de cara al imputado y su derecho de defensa. El próximo paso es que la parte formalicen la recusación del juez por escrito para que el tribunal la envíe a la Corte de Apelación. El juicio queda suspendido hasta tanto la Corte se pronuncie. Miren esto. Ay, Dios mío. Verdaderamente, nosotros estamos fracasados en la República Dominicana. Miren, el primero es el penco, el primer delincuente de la República Dominicana. El otro, miren quién es. Ay, mi madre. No, ya se verá que nos jodimos nosotros. Queda comprobado una vez más que en la República Dominicana nosotros estamos en manos de jueces delincuentes. Miren este juez, Franny González. No todo lo que se oferte, pero ¿cómo? Ni tan siquiera lo dejó pasar.
ni tan siquiera admitió a los testigos. Entonces, ¿de qué está hablando este juez, este bandido? Porque eso es lo que reina en la República Dominicana, el bandidaje, el delincuentaje de la alta élite. Van a ver ustedes que Marino Zapete va a caer preso. Espero que no. Tiene que pasar algo. Porque este hombre no se puede quedar solo. No. Tienen que defenderlo los demás periodistas. Porque en este caso, Marino Zapete tiene la razón. ¿Pero por qué? Porque tiene prueba. ¿Es así de fácil? Ah, porque tú lo dices. No, no. Hay abogados que avalan todo eso. Entonces, ¿qué es lo que espera ese juez bandido para por lo menos revisar? Ok, escucha a los testigos. Ah, no, eso no pasa. No, no, eso. Ah, pero es porque tocan a Jan Alain, al corrupto primero también, Gonzalo Castillo, al delincuente mayor. Ah, espérate, está tocando a un candidato del gobierno. No, no podemos permitir eso. No, ese no pasa. No, no, se va en contra de Gonzalo. Es lo que está pasando en la República Dominicana. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente por este punto del video. Suscríbase a este canal, denle like, de su comentario, active la campanita, comparte este video. Nos vemos en los siguientes videos.